¿Qué? No. Otra vez. No. Espera, yo recuerdo esto. Bienvenidos a la segunda parte de Comprobando Life Hacks de TikTok en Gorilla Tag. Bien, el primer TikTok, como habéis visto, básicamente la persona dice que hay como una nueva mecánica para entrar arriba del tejado sin salir afuera. Haciendo esto no es. Es de otra manera, incluso más rápida y eficiente. Veis que en todo el tejado hay como un hueco, dos huecos, tres huecos. Pues en el medio ponéis la cabeza y en los costados ponéis las dos manos, con lo cual podéis como quedaros aquí. ¿Vale? Podéis quedaros así. Bien, pues cuando tengáis eso, simplemente hacéis este movimiento. ¿Vale? Porfa, hazlo tú, Darkmoon. No, que lo haga alguien. Tienes que hacer ese movimiento y se supone que si haces eso, te lleva arriba del tejado, ¿vale? Quiero ver los intentos. Yo me pongo en este. ¿Vale? Que lo haga Dani. Que lo haga. Ahí está. Qué buena, Dani, qué buena. Simplemente tienes que pasar así. Ahí está, ya estamos en el tejado. Es muy sencillo. Simplemente te pones aquí las dos manos, justo en el borde. Y haces el movimiento que ha dicho Dark Muerte. Ahí está, así es como se ve. Bien. Este TikTok es verdadero. ¡Mirad qué guapo! ¡Qué bonito! Nunca me acostumbro. Bien, en este siguiente TikTok lo que vemos es que se tira por esta colina, pero para hacer algo. Y es que como veis ahí arriba hay un tobogán, el famoso tobogán de Mountain, lo que le da vida a este mapa. Y pues que se entra por ahí. Esa es la entrada del tobogán. Pues lo que hace él, en vez de entrar por el tobogán, lo que hace es entrar por la salida. Es decir, va a entrar por ese huequito de ahí. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo lógico sería que lo hiciera desde aquí, pero no. Él va al siguiente nivel. Lo que hace es, voy a explicaros, él se tira por aquí, ¿vale? Sigue por el hielo y en vez de tirarse por esta colina sigue avanzando por aquí, por aquí, por aquí, y cuando ya llega al segundo hueco lo que hace es girar, aquí da un mini salto para surfear en la pared. Cuando va surfeando toda la pared, aquí hay una doblez que se nota bastante. Pues creo que no es que salte por la doblez, creo que salta un poco más adelante, que lo he revisado, y cuando salta un poco más adelante, al llevar tanta velocidad lleva un gran impulso. Por favor, que nadie se caiga. Vale, bien, buena, buenísima. Salta por la doblez y utiliza esta rampa que hay por abajo para ir incluso más veloz, y ahora lo que hace, usa esta rampa y cuando llega aquí veis que hay como una mini doblez hacia arriba, pues lo usa para dar un mini salto aquí que le hace sobrevolar todo esto y entrar por la salida del tobogán. Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? 3, 2, 1, tirados, tirados, todos, todos. Vale, pero ¿por dónde me lo puedes pasar? Este TikTok es verdadero. El siguiente TikTok está justo aquí en la pizarra. La persona se ve bastante experimentada en el juego, bastante buena, pero no hace falta serlo, porque lo único importante del vídeo es cuando llega a la pizarra. Lo que hace es atravesar con el brazo la pizarra, así. Por lo tanto, le queda la mano en la pizarra y su cuerpo atrás. Y lo que hace es con la mano, o sea, hace este movimiento hacia adelante y hacia arriba, con lo cual su cuerpo va hacia abajo. Y con la otra mano que queda sobrante, vas a tocarla con el suelo. Vas a salir disparado hacia adelante y un botecito. Así que voy a intentarlo yo primero y a ver si me sale. 3, 2, 1. Uy. Eso es lo que sería. Espérate, ¿eh? Tendría que ser así. Ahí está. Ay, no salió perfecto. ¡Eh! ¡Me ha salido! Ahí está. Lo único que... ¡Dios! Cuidado con mutear. Ahí está. Este TikTok es verdadero. En esta localización exacta de Canyons vemos que hay como una larga distancia hacia arriba y parece como que se puede hacer wall climb. Así que hacedlo vosotros, a ver si os sale. Los intentos, tenéis que llegar hasta arriba.
Bien, vale, ¿me dejáis que os enseñe cómo es? Mirad, yo suelo hacer igual que aquí lo mismo, solo que lo hago mucho más fuerte hacia los lados. Así que quedaría algo así. Espérate, espérate. No. Ahí está, ahí está. Ahí está, lo he tenido, lo he tenido, lo he tenido. Eso es lo que, pues, lo que dice el TikTok, que se puede hacer eso, así que si es real. Este TikTok es verdadero. Para este TikTok simplemente se necesita las escaleras. Os explico, como veis, tiene varios bloques. What the fuck? Bueno, lo que dice es que vas más rápido si pones en donde sobresale el bloque, pongas tu mano abajo y donde no, la pongas arriba. Entonces haces como un mini bote hacia arriba. ¿Vale? Y lo mismo donde aparezcas. Por ejemplo, si es aquí, ahí. Si es aquí y te impulsa. Y vamos a hacer una prueba de las tres formas. Tres, dos, uno, ya. Este TikTok es falso. El siguiente lugar está otra vez en Canyon, solo que justo aquí por donde las escaleras. Y lo que hacen... Vale, esto parece unas slippery walls, pero no sé cómo. Suben por la pared y llegan hasta ahí arriba, ¿vale? Así que, intentadlo. Vale, sería algo así. A ver, voy a intentarlo. A ver yo. Tengo una mala escayola, así que yo no creo que lo pueda hacer. Tres, dos. ¡Ayuda! ¡Ay! ¡He llegado! Vale, sí que va, ¿eh? Sí que se puede. Lo que pasa es que le tenéis que dar muy fuerte. Muy, muy fuerte le tienes que dar. ¡Hostias! 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 ¡Está rotísimo! A ver, lo hago yo. Si tengo el ataque que está aquí en este mapa, con que te quede aquí nadie te... Bien, ya está. Este TikTok es verdadero. Os explico lo que dice el TikTok. Básicamente dice que tenemos que dejar de hacer pinch climbing. ¿Por qué? El pinch climbing es esto. Vendría a ser como subimos estas columnas, que sería tal que así. Él nos dice que no hagamos más eso, ¿vale? Porque puede ser que sea más rápido y eficiente de otra manera. Tenéis que, en vez de buscar lo que vendría a ser la plataforma enfrente, tenéis que iros a una esquina, que vendría a ser esto, ¿vale? Esta sería la esquina de la plataforma. Y en vez de subirlo así, ¿vale? Agarrándolo, no. Vais a tener que hacer 1, 2, 1, 2, pero no agarrando. Os dejo un ejemplo de cómo sería, ¿vale? Básicamente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Puede que con práctica incluso sea más rápido. Y yo lo veo más rápido, aunque no lo haya practicado casi nunca. O sea, mirad esto. Literalmente, muy rápido. Este TikTok es verdadero.